¿Realmente las tarjetas gráficas están bajando de precio? En este video le voy a explicar las razones por las cuales yo creo que las tarjetas gráficas sí están bajando de precio, posiblemente se van a mantener en precios altos y aparte de eso, muchos de los componentes tecnológicos van a elevar su precio en los próximos meses. Comencemos por lo más básico. Las tarjetas gráficas bajaron su precio debido a varias razones. La primera y la más notoria fue debido a que las criptomonedas como el Bitcoin y el Ethereum perdieron prácticamente la mitad de su valor consolidado, lo cual hizo que obviamente estas monedas pasaran a bajar su rentabilidad muchísimo. Entonces, este fue un factor bastante clave para hacer que las tarjetas gráficas bajaran de precio. Sin embargo, estas reducciones de precio a nivel Latinoamérica no se notaron mucho, y como ejemplo vamos a tomar la misma página desde la que yo compro componentes para mis clientes, donde podemos evidenciar que una tarjeta gráfica como la GTX 1050 Ti sigue costando prácticamente más del sueldo mínimo colombiano, por lo cual es una tarjeta gráfica que no vale la pena comprar porque no es costo-beneficio. Punto número 2, muchos de los países latinoamericanos tenemos los problemas de los sobreprecios, y estos vienen debido al tema logístico. Los envíos, las exportaciones e importaciones siguen estando costosas debido a que los embarques no salen, la mercancía sigue quedándose en los puertos, el impuesto que se cobra a nivel de aduanaje en cada país y obviamente también el costo que se aumenta debido a la comisión que cobra el distribuidor. Ahora usted debe tener en cuenta que el precio de las tarjetas gráficas varía dependiendo desde el país desde el cual usted las mire, ya que ahí se tiene en cuenta no solo el valor de la tarjeta gráfica como tal, sino la cantidad de unidades que haya disponibles de ese modelo de tarjeta gráfica. Por eso, en algunos países es más económico encontrar ciertos modelos gama de entrada de tarjetas gráficas AMD o Nvidia, y en otros simplemente no existe la gama de entrada de ninguna de estas dos marcas para poderse armar un PC. Para terminar este video les voy a dar mi punto de vista por el cual yo creo que las tarjetas gráficas, aunque bajen de precio, van a mantener precios altos, inclusive hablando en gamas de entrada o gama media. De hecho, también estoy seguro que muchos de los componentes, como serán procesadores, unidades de almacenamiento, memoria RAM, celulares, pantallas y todo lo que tenga que ver con tecnología, también va a aumentar de precio. Y la razón es muy simple: después de ver y analizar cómo está el mercado actualmente, podemos ver que el carbón, el paladio, el níquel, el acero, el aluminio y el gas neón, una de las cosas más importantes que se utiliza a la hora de la creación de los chips, ha aumentado de precio exponencialmente. Y esto es debido al conflicto que tenemos actualmente entre estos dos países, de los cuales no voy a nombrar, y que simplemente voy a catalogar como R y U. Ahora bien, ¿por qué esto nos afecta tanto? Muy simple. Cuando nosotros estamos creando microprocesadores, chips de cualquier tipo que se utilizan en cualquier tipo de tecnología, se utiliza algo que se llama láser litográfico. Y este aparato funciona con gas neón. Y resulta que el 90% de este gas neón que se utiliza en la industria de la creación de microchips viene del país denominado U. Y aparte de este problema, el 35% del paladio que se utiliza en la industria de la creación de microchips viene del país denominado R. Ahora, debido a este conflicto que actualmente tienen estos dos países, R y U, simplemente vamos a recibir 0% de suministros por parte de ellos para el resto del mundo que fabrica componentes como microchips. Entonces, esa es mi razón de pensar de que muchas de las tecnologías que actualmente conservan un precio relativamente accesible van a aumentar de precio debido a que no se van a poder fabricar más. Si usted desea comprar una tarjeta gráfica en la actualidad, lo único que le queda es hacer un seguimiento del precio de la tarjeta gráfica que a usted le interesa. De esta manera podrá lograr obtener el mejor precio disponible y que se acomode a su economía. Bien, si le gusta este tipo de videos, no duden en apoyarnos con un me gusta, suscribiéndose y dejando su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.